con eso a todos y bienvenidos a un nuevo video random, el cual esta vez es el primer capítulo de nuestra pequeña serie Roco-chan. Bueno, démosle inicio a esta serie de que tengo pensada hacer en el canal. Este es un fangame que salió en el año 2011 ya, y creo que fue antes de que saliera el juego Mega Man 9, si no mal recuerdo. Tenía ganas de volver a jugar a este juego. Ya pasó mucho tiempo ya desde la última vez que lo jugué, y quiero darle otra oportunidad a este juego porque, si no mal recuerdo, llegué hasta... ¿Hasta qué parte? Llegué hasta la primera parte del castillo del Dr. Mad, que así se llama este enemigo, y no me acuerdo de nada, de nada, de nada. Así que por eso lo estoy jugando de nuevo y lo quiero compartir con ustedes. Ya sé que ha pasado tiempo de este juego, pero bueno, aquí estamos con los 6 Roadmaster que nos van a fastidiar el día. Así que vamos a iniciar con uno que creo que debe ser el más sencillo, que será Lightman. No me acuerdo de nada, pero tiene algo que me hace ver que es sencillo, pero conociendo los fangames, no lo son para... Bueno, pueden darse cuenta. Tenemos dash y se puede hacer tanto con dos veces para adelante o dos veces para atrás, o sea, dos veces a derecha o a la izquierda, y nos da el dash o apretar el botón C. Tenemos para disparar solamente X, nuestros limones típicos, no carga el buster. Saltamos con Z y entre más tiempo tenemos apretado el botón, más es más grande el salto, si no me equivoco. Sí, está bien. Y eso, tenemos con Shift, tenemos el botón de pause, que es bonito en la interfaz del menú. Tenemos las armas típicas, que en este momento tenemos el Buster, el R Buster. Tenemos Zero Energy Tank, ahí está la vida, y tenemos dos vidas. Con el botón Control se van cambiando las habilidades, y con creo que se salía de un de los menús. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara todo esto. Tengo breves nociones de recuerdos de este juego, así que si es que me ven que puedo esquivar cositas, así como saber algunas cosillas, pongámosle lo que me pasó con el enemigo anterior que sabía que iba a disparar, era porque me acuerdo de algo. Pongámosle, tengo nociones de, así que puede ser que igual se me haga más sencillo un poco el juego, entre varias comillas, porque ustedes ya saben ya, chicos, que yo soy muy manco para esto. Siempre mis primeros capítulos son los que tengo más fails, más errores, y todas esas cosas. Así que por favor, tira el rayito, pero no ahí, no, muy muy antes fue eso. Wow, casi muero por una estupidez ahí, así que eso. Me gustó que hayan implementado la mecánica que tiene X, pongámosle, el touch y el salto al mismo tiempo, que se pueden hacer. No, 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 no. Hacer touch y saltar. Por favor. Estamos súper bien. Partimos excelente. Si se dan cuenta, tengo muy, muy poca vida. Ok. Fuera. Deme bien, HP, por favor. Típico cuadrito azul de... para poder cargar los poderes que en este juego aún no tengo nada. Creo que en este juego no hay ítems ocultos, así como lo que... ¿cómo se llama? Como lo que tienen los Mega Man clásicos de ocultar... Morí, en serio. Bueno, primera muerte, partimos súper bien. Ocultar, ¿cómo se llama? A los Mega Man 5, un doble golpe. Estoy manco ya. ¿Cómo se llama? Como la palabra Rouge o algún ítem oculto en específico, cosas por el estilo. Por lo que me acuerdo, creo que no tiene nada. No pierdo nada en investigar zonas más adelante. O creo que se activan después de derrotar al primer Maverick, así que... Maverick. Robot Master. En este caso son Robot Master porque son del Mega Man clásico. Son Mavericks. Bien.
me ha costado pues, mencionar a la Rock Master. Ok, creo que el micrófono está muy saturado. No sé por qué, pero no sé. Ahí, yo creo que ahí sí. Perdónenme por el audio si es que hubo un problema anteriormente. Creo que se movió y no reconoció bien. Así que perdónenme, chicos, por ese fallo. Como le estaba diciendo, ¿qué le estaba diciendo todo esto? Wow, casi muero. La verdad es que esta cosa tiene esta ruleta y hay que saber saltar, porque si no pasa eso. Vámonos contra el primer Maverick. Ah, le decía de que me cueste decir Robot Master. Le dije de nuevo Maverick, que es Lightman aquí. Ok, que me gusta el diseño que tiene el enemigo. Muy, muy bonito. Bien. Voy a morir. Quiero aprender a los patrones del de este enemigo. Ok, bien. Me mató. Aún no me acostumbro al patrón. Primera muerte, creo que ya no me quedan vidas. Vamos súper bien. Maldito Lightman. Ok. No sé cómo esquivar ese. Ok, si me pongo cerca. Bien. No, no, no. No me golpees, maldito. Me voy a morir de nuevo, en serio. Me pega muy fuerte. Me carga que los enemigos salten y tienen tantas cosas. Me carga. Ah, morí. No le quité nada, 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 nada de vida. Y tiene password, así que voy a meterme de nuevo en el nivel. Espero no morir de nuevo ahora. Siempre parto así, se dan cuenta, chicos, siempre tengo problemas en los primeros capítulos. Parto muy, pero muy mal. Siempre parto muriendo, perdiendo y no sacando nada, así que me da mucha lata eso. Muy cerca. Casi me muero. Ok, vamos. Vamos. Cae cajita, bien. Pero... ah, joder, la embarré. No, la embarré, ya la embarré. Yo partí súper mal, así que espero que me regalen una vida alguien, algún enemigo de esto, porque no quiero sacar la que está abajo en una parte, porque es de esas vidas que sacas la vida pero sacrificas una vida. Es una cosa tan obvia. Acabas de estar en un barranco y dices, si sacas esta vida puedes obtenerla, pero para sacarla tienes que morir para devolverte. Una tontería. De repente se me aguona el teclado y no me dachea. Me acabo de dar cuenta de eso. No hace el dash. No quiere dachear. Y por eso acabo de morir esta vez. Si no cuento, sus últimos saltos lo hice sin el dash. Y era por eso, porque no me lo estaba reconociendo el teclado. Ah, qué lata. Dale tú. Ya vamos súper mal, yo creo que voy a terminar suicidándome e ir contra otro Maverick, así que dale con decirle Maverick, prefiero. Contra otro Roadmaster, así que vamos para ver qué más tenemos. Tenemos a Jetman, a Forceman, Rollingman, Volcanoman y Hockeyman. Voy a ir contra Rolling. ¿Qué se supone que es? No
se me ocurre que puede ser. Oh, tiene que ver con espacio. Wow. Hammers. Bueno, no sé si son hammers en este caso, pero son cometas. No sé qué puede ser, no se me ocurre ese tal Rolling Man. Okay. Me costaron mucho esta parte. Lujo. Ay, no se puede matar. Excelente. Excelente. Ah, esto me sirve para la, joder, para la parte de del inicio. Supone que ahora no sé si estamos caminando en el techo o no. Al parecer sí. Esta parte está controlada. Me sirve para entrar a la parte de aquí, así que ok. No. No sé cómo esquivar eso. No. Bueno, gracias a al modo fantasma o invisible. O invisible. Perdón, no. Invencible es la palabra. Pero ¿por qué no dachas bien? Pero. ¡Oh! ¡Que soy manco! No llevo nada y ya he perdido todas las vidas, así que. Excelente. Pero. Reiniciar todo. No llevo nada. Soy super manco. Voy a cambiarme el nombre de yo a super manco. Me van a faltar los brazos, piernas, me van a faltar las manos. No tengo manos, soy muy manco. No. Ah, joder. Ok. Salta. Pero ¿por qué el teclado no me toma las teclas? Realmente no las quiere tomar. Estoy en el sitio adecuado. No las quiere tomar las teclas, así que no sé qué hacer de repente. Nada más que llorar. Así que no voy a llegar. Gracias. Y que ahí estaba cerrada la puerta, así que es por acá. ¿Cuántas vidas tengo? Tengo las dos vidas. Pensé que había perdido vida ya. Suéltame. Me marean estos niveles así. Ok, esta vez en vez de... Ok, así que ese es el secreto de los vacíos. No son vacíos, tienen puntas debajo. Así que ya saben, ya cuando Mega Man o cualquier personaje se cae al vacío, en verdad es que cae una piscina de puntas. Ok. Aquí. Uf. Me pareció extraño eso. No sé, insólito. Espero haber llegado al checkpoint. O sea, no, de gran ayuda si es que es así. ¡No! Mal, maldito bicho. No. Espero haber llegado al checkpoint bien. Llegué al checkpoint por lo menos. Salta, gracias. Malditos meteoros de Hammer. Me cargan esas cosas. No sé qué son. Cangrejo.
pito, no sé lo que son. ¡Ay! Que se muero. Delante creo que llegué con menos vida, así que por eso morí. Maldito bufo. Ahora me dan su chévere. Cuando en verdad no lo necesitaba era antes. ¿Pero por qué no saltaste? Ven, de repente no me toman las teclas. Maldito bufo que respawné. Eso no sé si es un ángel o es un demonio, bueno, no sé en verdad, parece ángel. Y llegamos contra el Robot Master. El segundo Robot Master. No sé lo que puede ser, no, no. Y tiene esta. Y gira por todos lados. Me incomoda esas cosas que tira. Y voy a morir. Esas pelotas, no sé, me incomodan, no, no sé cómo evitarlas. Voy a tener que estar atento a todo. Y me incomoda que gire. Que gire tanto. Ok. Maldito bicho. Ok, vamos super mal. Ah, le quité la mitad de la vida. Algo es algo. Pero no. Ok, vamos a ir contra el tercer y último por esta vez. ¿Qué será? Forced Man. Debería haber. Yo creo que. Tu opinión. Debería haber sido mujer. No sé. Tiene más pinta de ser femenino el personaje que masculino. Me he acostumbrado a la gravedad de ese nivel. Por favor, gracias. Camers. Tenemos Brea. Y un monito. Brea, monito. Unas abejitas. Ok, por lo menos me dieron harto HP. Esto sería como está esto. Una roca, no. Indiana Jones, Indiana Jones. Fuera. Por favor. No. Ok, al agua. Pulpo de roca. Un poquito de vida nunca está mal. Fuera tú. Salté muy mal. Y no llegué al checkpoint. Excelente. Vamos súper bien. No sé, creo que se puede subir a eso, pero no, no tiene pinta. Tiene chance de nuevo aquí. Gracias. Uno, dos. Ok, y ahora me voy al agua. Es más rápido porque sabía que había que hacer. Maldito pulpo de roca. O calamar de roca. HP. ¿Qué lo voy a perder aquí? Gracias. Maldito. Aquí sigo en el agua. No sé. Es el monstruo del lago Ness.
ha puesto en la cabeza, ¿cierto? Sí. Voy a esperarse. Voy a perder. ¡Ah! Me carga. No tenía nada con... Y lo maté, o me mató. Bueno, no sé si se fue porque me mató o lo maté. Creo que porque me mató se fue. Fue un único detalle. Pero partimos súper bien esta nueva serie con muertes por doquier. Ay, que estoy manco ya, así que no me pesquen, chicos. Fuera tú, no me interesas. Rocco Indiana. Por gracias. No calculé el salto. Pero bueno, dejaré este primer capítulo de Rocco-chan hasta acá. Como siempre, todos mis primeros capítulos parto súper mal. No he matado a nadie, no he sacado nada. Partimos bien la serie, como todas las en mi canal. Bueno, espero que les haya gustado. Si es así, déjenle un like, compártanlo con sus amigos para que vean este juego antiguo ya de internet. Y eso, si es así, ¿qué iba a decir? Bueno, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, compartan con sus amigos para que vean este juego antiguo ya de internet y que disfruten como sufro yo con Rocco-chan. Bueno, suscríbanse si quieren ver más material random como este. Y eso, sin nada más que decir, nos vemos. Así que, ¡chao! Gracias por ver este video. Si te ha gustado, deja un like y compártelo con tus amigos. Cualquier opinión sobre el video o temas para el canal pueden dejarlo en nuestro Facebook o en la caja de comentarios. Y suscríbete si quieres ver más contenido random como este. Aquí les dejo el video anterior. Y en la carpeta un video aleatorio. Nos vemos en la otra. Besos.